Queridos amigos, no hay nada más triste, no hay nada más doloroso que estar con una hermosa mujer en la cama y ver que la erección fracasa, ver que es imposible penetrarla. A eso lo llamamos en este video la traición del amigo. El amigo es obviamente el miembro viril, el pene, que en un determinado momento está erecto, que en un determinado momento sabe cómo erguirse y en otro determinado momento el amigo traiciona, justo cuando hacía falta, justo cuando era necesario, justo cuando necesitábamos que el amigo estuviera duro para penetrar. El amigo pierde sensibilidad, el amigo pierde volumen, el amigo se esconde entre las piernas, entre los testículos, dejando en una situación desesperada. ¿Qué es lo que está pasando? Están pasando varias cosas. Una desde el punto de vista biológico. Está lleno de cortisona, está lleno de adrenalina, está lleno de hormonas que no favorecen la eyaculación. Está lleno de las hormonas que tienen que ver con el ataque, que tienen que ver con la fuga, con escapar. Por eso no sentís nada. Estás insensible porque esa cortisona y esa adrenalina hace que toda la sangre que tendría que estar adentro del pene se meta para adentro. Vaya hacia el corazón, vaya hacia los órganos internos. Porque en la batalla, en la huida, si no tenés sangre muy superficialmente, cualquier herida te va a hacer sangrar menos y eso va a ser bueno para la supervivencia. Pero también está pasando que en tu mente las imágenes pasadas que viviste de dificultades sexuales anteriores, de traumas sexuales, quizás puede ser de abuso sexual infantil o de masturbación penada, de masturbación violenta, de masturbación con porno. Sí, las imágenes con porno te están creando todo un sistema que produce inmediatamente esa secreción de adrenalina, que produce inmediatamente esa secreción de cortisona, y entonces el pene se vacía, palidece, cae, se esconde, como si estuviera en una guerra, como si estuviera en una batalla, cuando en realidad es la batalla de las flores, es la batalla del amor. No tendrías por qué tener miedo, pero lo tenés. La solución es muy clara. La solución es muy precisa. Hay técnicas del Tantra y del Tao que bajo la enseñanza de un maestro vas a aprender y vas a curar. Esas técnicas son básicamente controlar el miedo, controlar la angustia, controlar las ganas de escapar, controlar las ganas de huir. ¿Cómo se logra eso? Las técnicas son Tantra, Careza, Tao. Esas son las técnicas fundamentales. Dormir con ella, estar con ella y estar guiado por un maestro que te va a ir indicando paso a paso las técnicas de penetración blanda, las técnicas para aprovechar los canales que la mujer tiene en su cuerpo, que simulan cómo es la vagina y que te van a producir una erección profunda luego que hayas trabajado con tu maestro y hayas curado definitivamente ese síntoma sexual.